Hola a todos, ¿cómo están? Soy Nicolás Wenzel, actor, creador de contenido y también egresado de esta universidad. Y el día de hoy vamos a tener una de las charlas que más he estado esperando porque soy un fanático de esta carrera y porque creo que es un pilar fundamental para el cambio, para el mejoramiento del país. Y tenemos a dos invitadas muy especiales. Ellas son Valentina Barandarián y Alexa Kossuth, de la carrera de Educación y Gestión del Aprendizaje. Valentina Barandarián es alumna de los últimos ciclos de la carrera de Educación y Gestión del Aprendizaje y actualmente lidera un proyecto de habilidades de comunicación a un grupo de niños entre 6 a 9 años en el Colegio Inmaculado Corazón. Y por otro lado tenemos a Alexia Kossuth, que es egresada de la carrera, es educadora y actualmente trabaja como asistente del segundo grado en el Colegio Roosevelt. Es amante de la neurociencia y hasta tiene un propio blog, que es algo sobre lo cual le voy a preguntar. Ellas dos nos van a contar todo sobre su trayectoria universitaria, su actual vida profesional y por qué la UPC prepara para generar un cambio en la educación, que creo que es algo, creo que es el aspecto más importante de esta charla. Bienvenidas, Valentina, ¿cómo están? Gracias, Nico. Hola, Ale, ¿qué tal? Bien, Gracias gracias. por la invitación. No, de nada, gracias a ustedes, chicas, gracias a ustedes. Chicas, antes de empezar este webinar, quiero que me den unos segundos para poder decirle a todas las personas que están conectadas que tienen un chat donde pueden realizar cualquier pregunta, cualquier consulta, tanto a Valentina como a Alexia o a mí. Y al final de la charla, pues nosotros tres nos vamos a encargar de contestarlas. Yo creo que la idea de este webinar es resolver todas sus dudas, todas sus dudas, todas sus inquietudes. Pero si tu consulta tiene que ver con temas de costos o exámenes de admisión, por favor las puedes hacer a este número. 610-5030, voy a repetir el número, 610-5030. Ahora sí, Alexa, Valentina, ¿les parece si empezamos el webinar? Vale, empecemos. Sí, vamos. A ver, chicas, ser educador es una gran vocación, lo digo desde lo muy interno de mí, realmente admiro a los educadores. Y por eso lo primero que quiero saber es cómo y cuándo se dan cuenta que esta es su vocación. ¿Puedes comentar, Valentina? Bueno, sí, bueno, en realidad yo vengo, como le comentaba a las personas más cercanas a mí, por una travesía un poco larga en realidad para llegar a decidirme por educación. Yo vengo de otra carrera, estudié primero comunicaciones y marketing, y ya estando en la Okay. práctica me daba cuenta que, sí, en la práctica me daba cuenta que no era algo que realmente hacía que me levante todos los días de la cama y decir, wow, quiero ir a trabajar, quiero estar en este lugar, ¿no? Entonces, bueno, con la ayuda de mis papás y otras personas que han sido importantes para mí, me di cuenta que desde, en realidad desde el colegio, he tenido mucha conexión con los niños. Sobre la manera como pueden, sobre la manera en la que pueden aprender. Y fue en ese entonces en que pasé a practicar en un nido, en realidad, fue de Dios en realidad, porque entré a este nido y no me quise despegar más de ese estar en el aula, ¿no? Y bueno, y con el tiempo tuve que tomar decisiones importantes, una de ellas cambiarme de carrera. Y yo creo que ha sido, bueno, no creo, estoy segura que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida, ¿no? Porque ahora que actualmente estoy trabajando, me despierto feliz todos los días para ir a trabajar, para aprender más sobre lo que estoy haciendo, ¿no? Y si tú en algún momento tienes alguna duda sobre qué es para ti, qué carreras son las que te pueden gustar, concéntrate mucho en esas curiosidades que tienes en la cotidianidad, ¿no? En tu día, por ejemplo, en mi caso, yo me encantaba ver, por ejemplo, documentales sobre niños, ¿no? Sobre inteligencia emocional. Y ahí también me daba cuenta que parte de las curiosidades que yo tenía era muy relacionado a la infancia, al aprender más sobre ellos, ¿no?
Bonito lo que dices, Valentina. Creo que es algo que de repente le pasa a muchas personas. Todos se quieren levantar con las ganas de ir al trabajo y hacer algo que realmente les entretenga. A mí me pasó lo mismo. Yo pasé de administrador, me gradué y luego me convertí en actor. Estuve estudiando 3 años de actuación y la actuación es realmente lo que me encanta. Tú, Alexa, ¿qué nos cuentas? ¿Por qué decidiste esto? ¿Cómo lo decidiste? Bueno, realmente yo desde chiquita siempre he jugado a ser Miss. Mi mamá dice que por mandona. Pero hubo un momento en donde dejé la idea, ¿no? De profesora. Y bueno, ya en secundaria me metía a bastantes voluntariados. Pasaba mis sábados jugando con chicos. Íbamos a esos chocolatadas Navidad, ¿no? Diferentes Claro. actividades. Y en paralelo, siempre me gustaba leer el periódico con mi papá. Y me acuerdo que los lunes salía como siempre esta página de educación. Me llamaba bastante la atención las cosas que hablaban de educación, ¿no? O sea, la infraestructura, los docentes, qué pasa con los niños, el porcentaje de los niños que entienden lo que leen, los que no entienden. Y me empezaba a generar bastante como bulla. Y me di cuenta que ya, a ver, si voy a decir que estudiar, me encanta ayudar, de todas maneras sería algo con humanidades y con personas, y dije, bueno, psicología. Pero después empecé a entrar en voluntariados un poco más específicos, en ayudar a los niños en refuerzo escolar, así, y dije, ya, a ver, me encanta ayudar, pero más que eso, me encanta enseñar. Entonces dije, ya, ahí va, es educación. Y leyendo el periódico decía, el país lo necesita, necesita personas que se formen, que quieran salir ahí y hacer un cambio, y así me decidí. Alexa, a mí me parece súper interesante lo que dices, que te interesó más enseñar que ayudar, porque, a ver, en primer lugar hay que aclarar que enseñando también ayudas, pero aquí ya te hablo de una crítica más global y más grande que hay, por ejemplo, contra las personas que ayudan, las ONGs y los filántropos, que ellos ayudan sin propósito de convertir a las personas en un futuro autosuficientes, por así decirlo. Y cuando tú enseñas, sí les enseñas a ser productivos. Entonces, les enseñas a generar sus propios ingresos, a ser ordenados en sus gastos, a darles oportunidades de trabajo, que creo que es muy, muy importante. A ver, también de hecho hay situaciones donde se necesita ayudar permanentemente a personas y cosas así, a situaciones así, pero creo que esto que dices, que enseñar más que ayudar, habla muy bien. Sí, y creo que es bien difícil cuando en el colegio nos dicen, ya, ¿en qué eres bueno? ¿Números o no letras? Y es como, pero hay más allá, o sea, las personas tienen más talentos, entonces creo que eso es lo que hace un poco también difícil esta decisión de, o sea, a mí me encanta hablar, soy mandona, como me dice mi mamá, y comunicar, ¿no? Entonces digo, yo creo que todas estas competencias se van alineando a ser una buena educadora. Y realmente eso es lo que fui formando en estos años. Qué bonito, Alexa, te felicito. Chicas, y déjenme preguntarles, ¿por qué eligieron la UPC? ¿Por qué finalmente se fueron por ahí? Sí. Bueno, desde mi caso yo sí pude contrastar las mallas de distintas de distintas universidades y me da cuenta que la carrera de educación, que en realidad el nombre es Gestión y Educación del Aprendizaje. Y me da cuenta que es una malla súper completa, que no solamente te daba las competencias para que tú seas una, digamos que maestra de aula, sino que también el panorama es mucho más amplio para que puedas desarrollar proyectos que involucre la gestión, que involucre, digamos, aspectos más macro de lo que sería la educación. Y bueno, y también viendo la malla y revisando también los profesores que enseñaban en esta carrera, son A1. De verdad, yo hasta el momento no puedo creer que haya pasado por tan buenos profesores en la carrera, ¿no? Valentina, yo estuve también viendo la malla de ustedes, hice mi proceso de investigación y ustedes tienen un curso que se llama Gestión y Evaluación de Proyectos. ¿Podrías comentarme un poco sobre ese curso, si es que ya estás en ese curso o ya lo pasaste?
Sí, en realidad este curso nos enseña desde la semilla de lo que es querer entender las necesidades Okay. que el ser humano necesita, ¿no? Y partiendo de estas necesidades, tú mismo vas generando, digamos, cuáles son aquellas necesidades que no están siendo satisfechas todavía, que en este caso lo llamamos como, ¿cuál sería tu pregunta de investigación? ¿Cuál sería el problema del que tú estás partiendo? Entonces, a lo largo de este curso nos van enseñando qué herramientas poder emplear para poder gestionar finalmente todo un proyecto, ¿no? Y es súper interesante porque desde el día uno en la carrera vamos iniciando con este proyecto y tú vas viendo también cómo esto se va evolucionando y nuestro final es entregar este proyecto, ¿no? Entonces, es una evaluación también que se va retroalimentando, que vas recibiendo feedbacks de los profesores, feedbacks de tus compañeros también, porque en la carrera se habla mucho de la coevaluación, donde no solamente son los docentes quienes te evalúan, sino también tus propios compañeros, ¿no? Y tú mismo Claro, también. claro. Y se va armando algo bien bonito, ¿no? Bien Qué fundamentado interesante. también. Qué interesante. Yo en la carrera de administración que tuve en la UPC también tuve un curso que se llama Evaluación de Proyectos y es un curso donde creo que aprendí mucho, mucho, mucho. Alexia, tú cuéntanos por qué elegiste la UPC. Bueno, yo también, como Valentina, lo primero que hice fue comparar mallas curriculares. Okay. En mi caso, cuando empecé la carrera, tenía 2 años de haberse quedado y por eso no me sonaba la UPC como tiene la carrera de educación. Entonces, bueno, busqué las de siempre y dije, ya, bueno, ¿no? Qué interesante. Y cuando llegué a la UPC, me llamó la atención bastantes cosas. Primero, los cursos de tecnología, de inglés y de neurociencias. Y claro, lo de gestión, el componente de gestión que lo tenían bien marcado, ¿no? Y lo que más me encantó fue desde el primer ciclo podías ver que entraban a la carnecita de educación, desarrollo, qué necesita el niño para aprender. Y dije, ah, no, es que yo quiero entrar a estudiar algo en donde me digan lo importante desde el día uno. Yo no quiero rellenos. No quería pasar por un año de generales, digamos. Y me acuerdo que fui corriendo donde mi mamá a leerle la malla curricular, a decirle, mamá, mira los cursos. Y leía uno por uno. Y mi mamá era como, ya. Y a mí, o sea, mis ojos eran estrellitas de la emoción de, wow, voy a aprender todo esto. Entonces, eso fue lo que me encantó. Qué bonito, Alexa. Hablaste sobre un tema de tecnología que para mí es algo muy importante, sobre todo en esta época donde todo se tiene que trabajar con digitalización, todo está muy como tecnológico en realidad. No sé, por ejemplo, yo te doy mi caso. Yo me dedico a hacer documentales y pues ahorita me vine a hacer un documental al norte de Perú y sigo trabajando. Tenemos una plataforma donde yo puedo entrevistarlas a ustedes y cada uno está en sus casas. Alexa, te quiero hacer una consulta porque al ver la malla también hay algo que me gustó y creo que es algo que también me gustaba cuando yo elegí la carrera de la UPC. Vi que tienen varios cursos electivos. Creo que si no me equivoco, en la carrera de ustedes tienen como 6 electivos. ¿Me podrías comentar el que tú elegiste, si, o te acuerdas de alguno? Sí, yo me acuerdo que llevé las actividades gráfico-plásticas, Ok. en donde no lo pude acabar ¿Me porque me puse escuchas, Alexa? a trabajar. Ahí está. Ya, cuéntame, cuéntame. Era un taller en donde aprendíamos a crear con nuestras manos y a enseñar arte. No realmente te explicaban que todos somos artistas, por más que Todo. no sentimos que no lo somos. Y nos dejaban explorar con los materiales, que me encantó, porque realmente yo de chica sí me costaba bastante ese curso de arte, ¿no? Y Ah. luego también me metí a improvisación. Ese me fascinó. Ay, qué bueno. La improvisación es a mí un curso que me encanta porque, bueno, yo soy actor, me he desarrollado mucho en la impro, es linda la impro. Y tú dices algo que es verdad, todos somos artistas porque todos tenemos manos y pies. Y bueno, yo siempre bromeo y digo que todos también somos artistas porque todos somos un personaje. Somos un personaje de Claro. obra teatral, de película, simplemente necesitamos al director que nos encuentre y nos posicione. Me gusta esa respuesta.
Chicos, ahora veo que... Perdón que, Nico, sorry que te interrumpa. Quiero complementar algo que dice Alexa. De hecho, hay un curso que, bueno, desde mi experiencia nos ha ayudado un montón, que es el curso de inteligencia corporal, donde desde el inicio de la carrera nos enseñan no solamente, bueno, competencias que son desde el lado académico, pero también desde que tú mismo tienes que conocer tu propio cuerpo, porque tu cuerpo finalmente, y más si eres docente, más si es que estás expuesto con muchas personas, es un espejo, ¿no? Uh-huh. Como tú te sientas, como tú te relacionas, la manera como mueves los brazos, la manera como respiras, todas esas habilidades nos han enseñado desde el inicio. Y eso a mí me pareció valiosísimo. ¿Te puedo preguntar sobre la foto? ¿O es Alexa la que está en la foto? Esa es Alexa, sí. Alexa, ¿nos podrías contar algo de la foto que están haciendo ahí o dónde es? Ah, no, pero esa es Mili, esa es otra amiga. Ah, esa es otra amiga, pero bueno, igual saben sí. Qué puede estar haciendo. Me parece que estaban exponiendo sus propios trabajos. Ok, ¿y eso es en la misma universidad o es otro lugar? Creo que es en el aula. ¿Crees que es en el aula? Ya, ok, bueno. Ahora, chicas, quiero pasar a otra pregunta, porque realmente quiero entender qué es un educador y qué es un gestor del aprendizaje, y también qué significa ser ambos, que es la oportunidad que te da la UPC, ¿no? Dale, dale. Ah, ya, bueno. Un educador es una persona que se enfoca en la enseñanza, y puede ser ya sea dentro o fuera del aula, ¿no? Y más bien un gestor del aprendizaje es aquel que puede encontrar un problema, ¿no? Y genera un diagnóstico y luego piensa en una solución para aplicarlo. Entonces, eso puede ser dentro o fuera del aula, puede ser en empresas privadas, públicas, en ONGs, en consultorías, en editoriales, o sea, tiene una visión más grande del aprendizaje y no solamente limitado a el aula en un colegio o en un nido o en una universidad. Ahora que has dicho eso, Alexa, me ha entrado algo en la cabeza que es importante, ¿no? Qué importante sería que todos en algún momento tengamos cursos de educación, porque uno, al tener un hijo, al tener un amigo, un hermano, de cierta manera también está en un proceso de educación, o sea, está enseñando sin darse cuenta. Claro que sobre todo con tus actos, ¿no? Puedes enseñar muchas cosas que realmente de repente no quieres transmitir y las estás transmitiendo. Sí, porque los niños aprenden por imitación. Por imitación, exacto. Ellos lo aprenden, lo copian, y ¿hay alguien el que sabía que estaba enseñándole al niño o no? Claro. Y justo es bien interesante porque desde el quinto ciclo, me parece, nos llevan a un espacio, es un colegio público, y nosotras facilitamos, desde que estamos a inicios de la carrera, facilitamos sesiones, ¿no?, a estos niños. Y en la práctica también vas reconociendo cuáles son estas necesidades, cómo puedes mejorar tú también como docente, si te están entendiendo o si el mensaje no está siendo de manera clara. Y sí, o sea, tenemos esa llegada desde el inicio de la carrera con los niños, ¿no? Chicas, y permítanme preguntarles algo que, a ver, yo les voy a ser sincero, yo soy fanático de la educación y sobre todo de las personas que se dedican a educar. ¿En algún momento les gustaría, por ejemplo, trabajar para el Ministerio de Educación? Porque miren, yo estoy seguro, estoy 100% seguro, que de la educación dependen las cosas buenas o malas de una sociedad. Por ejemplo, queremos que no hayan tantos robos en nuestro país, entonces hay que mejorar la educación del que roba, del que vio el robo, de quien fue cómplice del robo, de las autoridades que sentencian el robo, y en general, bueno, de las personas de nuestro gobierno, del Estado en general y de todos, ¿no? Para que la sociedad mejore y por un lado, no se necesiten hacer esas acciones, ¿no? Entonces, quiero saber, ¿les interesaría en algún momento trabajar para el Estado, por ejemplo? Sí, a mí eventualmente sí me gustaría probar qué tal.
¿Qué tal es la experiencia? De hecho, tenemos varios profesores que trabajan en el ministerio y nos cuentan cómo es dentro las labores que tienen, las responsabilidades. Tenemos charlas constantes también, porque como tienen una amplia conexión de contacto, tenemos también muchas charlas de personas que son muy influyentes en la educación y que encantados llegan a la clase, bueno, en este caso ya desde lo virtual también te exponen algún tema específico en los que ellos están abordando dentro del ministerio. Entonces nos permite conocer un poco más a fondo, ¿no? Qué bonito es. Sí. ¿Por qué? Sí, a Porque mí le doy. me gustaría, porque también creo que te da un panorama completo de la educación, ¿no? Entonces, Exacto. porque podemos estar en nuestro colegio privado, todo bien, te enfocas, pero creo que una Sí. vez que sales de esa burbuja y uno puede decir, hay que arreglar esto, pero realmente hay muchas cosas más enraizadas Demasiada. que te dan más experiencia y bueno, empiezas a trabajarlo, ¿no? Poco a poco. Claro, aparte, yo creo que a veces trabajando desde el mismo gobierno, desde obras públicas, por así decirlo, puedes realmente impactar más en el cambio del país que todos queremos que el país mejore, porque creo que es algo normal, ¿no? Alexa, Valentina, a mí me han contado que esta carrera es diferente. La metodología de enseñanza busca que el alumno incorpore las habilidades que necesita el educador del siglo XXI. ¿Me podrían contar cómo consiguen eso a través de exámenes, a través de trabajos? Sí, bueno, algo muy bonito es que no hay exámenes. En la Ah, carrera, en mira. realidad, sí, en la carrera tendremos muy pocos exámenes y si son exámenes, que son evaluaciones, son controles de lectura, pero más que nada esta carrera te evalúa por proyectos, ¿no? Intensifica mucho el trabajo en equipo, en el que tú con tu equipo empiezan un La perdimos. Alexa, ¿me quedo contigo? claro, Ya, bueno, te. cuando yo entré a la carrera y los profesores dijeron, no, acá no van a encontrar exámenes, yo dije, disculpa, qué cosa. Y cuando dijeron, no, pero sí van a haber controles de lectura, dije, ah, ahí nos agarraron. Pero a veces, por Claro. ejemplo, nos decían, sí, chicas, control de lectura, pero pueden traer un esquema. Y yo, ¿qué? ¿Cómo nos van a tomar un control de lectura si es que sí podemos tener toda la información? Y nos dicen, pero nosotros no les vamos a preguntar las cosas por paporreta. A mí no me importa que te memorices las cosas. Yo quiero que lo apliques. Yo quiero que pienses más allá. Te voy a dar un problema y tú pensarás cómo te sirve esta teoría. Entonces, este es un nivel de pensamiento mucho más avanzado que simplemente decirte, apréndete estas fechas, este filósofo y, ¿no? Y resumen. Me encanta Claro. lo que estás diciendo porque es lo que yo siempre he creído. Yo a veces decía, ¿por qué tantos exámenes, tantas cosas de memoria? Si es que yo lo que creo que se tiene que hacer es que me hagan pensar. Entonces, claro, a veces me complicaban tanto con informaciones que yo, o sea, era como toda mi cabeza estaba recordando cosas cuando en realidad lo que quería era preguntas que me planteen situaciones de cómo resolver cosas nuevas. Qué chévere eso, qué chévere. De hecho, en el colegio no nos enseñan mucho a aplicar. Por eso cuando a mí me decían, bueno, esta es la fórmula, yo la memorizaba y cuando me pedían que la aplique, jalaba. Claro, 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 claro. no es una competencia que te entrenan en el colegio, ¿no? Pero Claro. llegas a la carrera y Fomentan, esto es lo que vamos a hacer. claro, fomentan mucho el pensamiento crítico. Y cuando tú Eso. tienes que exponer estos proyectos, la competencia oral también, ¿no? En cómo tú justificas todo el trabajo que vienes realizando en el ciclo, y cómo enganchas también con tu público para presentarlo, ¿no? Y que realmente tenga esto una evolución a largo plazo, este proyecto que has creado. Exacto, a largo plazo. Chicas, y a ver, me han contado sobre los proyectos de innovación educativa. ¿Me podrían contar ahora ustedes cuál es el que más recuerdan, el que más esfuerzo y tiempo le pusieron, el que más les ha marcado, el que más les gustó?
Claro, el objetivo de este proyecto de innovación es que tú puedas identificar estas necesidades dentro del aula y cómo tú puedes innovar algún aspecto, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo he hecho sobre específicamente la redacción y la lectura, ¿ya? Entonces, primero pienso, ¿cómo puedo yo innovar con respecto a estas áreas? Entonces, pude implementar un taller que se llama Taller de Creatividad Literaria, donde los niños van creando sus propios contenidos y este proyecto, digamos, que va teniendo evolución. En mi caso ha tocado que sea virtual, en el caso de Alexa ella puede contar un poco más desde la experiencia en la que ha sido esta implementación dentro del aula. No sé, Ale, si tú lo pudiste implementar dentro del aula. A ver, cuéntanos, Ale. Bueno, yo cuando hice mi proyecto, identifiqué la necesidad de seguir practicando el aprendizaje de un segundo idioma. Entonces, mi objetivo era mejorar las habilidades comunicativas en los niños y niñas en un segundo idioma, en este caso el inglés. Entonces, todo trataba de pensar en propuestas que necesiten los chicos para seguir interiorizando y aprendiendo el idioma de una mejor manera, ¿no? Porque me di cuenta que realmente no se podían comunicar en el idioma. Estaban muy limitados en vocabulario, en expresión, en fluidez. Entonces, primero hay una evaluación, ¿no? Tú haces tu propia rúbrica, entrevistas a los chicos, los vas guiando, y luego pensar en propuestas en donde ellos puedan explorar con el idioma. Entonces, esto se hacía a través de un programa de inmersión que trata que tú presentas un proyecto a los chicos y ellos lo tienen que ir haciendo, pero todo en este segundo idioma que es el inglés. Se cree que es mucho mejor cuando un niño adquiere estas habilidades comunicativas en otro idioma cuando está trabajando mediante un contenido, ¿no? O sea, si yo les propongo experimentos y ellos empiezan a planear y toda esta planificación es en inglés, entonces se expande el vocabulario, se tienen que comunicar con sus amigos, con la profesora, y ahí se puede generar más curiosidad, más diversión, y van adquiriendo este lenguaje, ¿no? De manera más natural. Alexa, y ahora que hablaste del inglés... Y lo bonito es que... Cuéntame, Valen. Sí, no, decía que lo bonito es que puedes implementar este proyecto, o sea, puedes hacerlo con tus niños, con los niños, ¿no? Y te vas a retroalimentando también de qué cosas han funcionado, qué cosas no, cómo puedo mejorar este recurso, y este proyecto de innovación va innovando por sí solo también, ¿no? Claro. Ahora, chicas, bueno, como Alexa me estaba hablando sobre el tema del inglés y sobre el tema del segundo idioma, miren, yo estoy seguro, estoy convencido, porque lo vivo día a día, que el inglés es muy importante para todo profesional, pero ¿por qué es tan importante para un educador? Y además quisiera saber, ¿qué hace la UPC para contribuir con el desarrollo de este idioma? Valen, si quieres, puede comenzar. Sí, bueno, en realidad nosotros al igual que hay dos factores, ¿no? El primer factor es que, al igual que todas las carreras, tenemos que rendir los niveles de inglés que la universidad nos pide, que en realidad tú los puedes convalidar si apruebas este examen general que da la UPC, ¿no? Pero en el caso de los educadores, tenemos otros cursos que son sobre cómo enseñar inglés. Entonces, las competencias son mucho más avanzadas porque tienes desde programación de clases en inglés, evaluaciones en inglés, y en realidad es mucho más completo y te ayuda en el momento en que tú ya estás frente al aula, te da muchos recursos, ¿no? Exacto. Y tú, a ver, estaba viendo la fotito, ¿esa es tu promoción, Valentina? Bueno, ¿es parte de tu promoción? Ahí estamos mezcladas. ¿Están mezcladas? En realidad sí, estamos mezcladas, sí. Qué bonita foto.
Y Alexa, tú cuéntame por qué la UPC o qué hace la UPC para contribuir con el desarrollo de este idioma y por qué crees también que es tan importante el inglés. Bueno, yo creo que hoy por hoy los colegios están dándole bastante importancia al inglés. Por eso eso es algo que la carrera sí te va tratando de, digamos, de fomentar el aprende el inglés, ¿no? Practícalo, porque los colegios sí quieren a un educador que tenga una buena base de inglés. Y para eso, como dijo Valentina, en este examen que tú haces, para que ellos identifiquen tu nivel de inglés, pero hay cuatro niveles de inglés que tú tienes que cursar a lo largo de la carrera, y luego hay otros dos inglés que son inglés para educadores, en donde aprendes lo que les estaba contando acerca de la inmersión, cómo es la mejor manera de aprender el idioma, qué espacios, oportunidades le puedes dar a los chicos para que absorban esto de la mejor manera, que se diviertan y sean creativos. Entonces, de nuevo, no son clases súper teóricas, sino te dicen, bueno, tú crea un proyecto, todo en inglés, y me tienes que ir diciendo qué van a ganar con esto, ¿no? Fluidez, comunicación, etcétera, etcétera, pronunciación, en qué te vas a enfocar. Entonces, bueno, ahí tu creatividad vuela, porque es un momento bien bonito en donde dices, ya te lo vas imaginando cuando estés en aula, ¿no? Que de hecho a mí me ayudó bastante para mi proyecto de innovación, cuando estuve en aula y lo hice. Alexa, yo estuve viendo la malla y pues vi que habían varios cursos de inglés, tenían, como tú mencionaste, el inglés para educadores desde el nivel 1 al 4, si no me equivoco. Vi otro tipo de inglés que era para educadores, pero creo que ya se especializaba, creo que ustedes tienen una especie de especialización en niñez o niñez temprana. También vi otro que se llamaba educación bilingüe, intercultural, o sea, muy, muy chévere. Creo que eso habla muy, muy bacán de la malla. Sí, yo creo que te prepara bastante, ¿no? Para lo que se Sí. viene. Interesante eso, Y interesante. ese curso que mencionas de educación intercultural bilingüe, claro, está más enfocado hacia en conocer cómo es la educación en las distintas regiones del Perú también, en la sierra, en la selva. Los materiales también son diversos, ¿no? Porque tú tienes que ir de acuerdo al contexto. ¿Sí? Tú no vas a hablarle, por ejemplo, de semáforos a un niño que nunca ha estado expuesto a un semáforo, ¿no? Entonces, ahí también te vas dando cuenta de la cantidad de variación que el mismo ministerio brinda y sobre cómo se desarrollan estas sesiones de clase, ¿no? Por ejemplo, las sesiones de clase que he podido revisar para niños en la selva son mucho más experimentales, ¿no? Esto de que te enseñan, por ejemplo, hoy día vamos a aprender sobre cómo es la pesca de un cierto tipo de pez, ¿no? Y llevan a los niños hacia el río, los exponen a este contexto, a esta educación vivencial y van aprendiendo de acuerdo a esta experiencia que van teniendo, ¿no? Es Entonces, cierto. en realidad, ¿sí? No, cuéntame, Cuéntame. cuéntame. No, lo que pasa es que estaba diciendo que es cierto es lo que has dicho, ¿no? Que la educación va a depender del contexto. Evidentemente, uno no le puede enseñar la educación, por ejemplo, a los chicos que ustedes le están enseñando en los colegios que está cada una, e irte a zonas de la sierra que son muy pobres porque viven otra cosa. No, no, no puedes enseñarles los mismos. Vas a tener el mismo fin, sí, pero no, no vas a enseñarle de la misma manera. Claro, hemos estado también ¿Escuchas? expuestas a sesiones que se han hecho en Aymara, en Quechua, ¿no? Y también podemos entender la realidad, no solamente de cómo es que se enseña, sino cuáles son las políticas educativas que se tienen en esas regiones. Y claro, qué tanta presencia también del Estado podemos encontrar ahí, ¿no? Exacto, que es importante eso que has dicho de la presencia del Estado. Chicas, mira, por tiempo ya nos tenemos que ir, ya tenemos que pasar a la sección de preguntas que nos han hecho todos los chicos y las chicas que están conectados en este webinar. Así que, ¿les parece si es que vamos con esas? ¿Me ayudan? Sí, Sí, claro. ¿Sí? Ok.
A ver, voy a realizarle de repente como una pregunta a cada una para que las dos no tengan que responder la misma pregunta y si por ahí alguna prefiere que otra la responda, me dice no, que la responda Valentina, no, que la responda Alex. A ver, aquí tenemos una primera pregunta. Ah, no, pero esto tiene que ver con otra cosa. Ya, vamos con esta acá. Yo quiero estudiar educación en la UPC. ¿Cómo es la bolsa de trabajo? ¿Tienen convenios? Sí, en realidad tenemos la carrera tiene mucha red de contactos y ahorita estamos muy llamados, solicitados por los colegios. Nuestro director de carrera también nos ayuda un montón a poder brindarnos estas oportunidades. Nos dicen, bueno, oye, aquí están buscando asistente, aquí están buscando profesora. Entonces, sí estamos en constante comunicación con el director de carrera, y eso es algo que yo no lo he notado en otras carreras, por ejemplo. Okay. Manuel Corazón. Y bueno, y me sí, sí, te, sí estamos muy solicitados por los colegios, ¿no? Alexa, ahora te hago la pregunta a ti. Bueno, no sé si realmente la sepas, pero nos preguntan, ¿de dónde viene el modelo educativo de la carrera? ¿Eso lo tienes claro? Bueno, realmente creo que es una mirada socioconstructivista, ¿no? En donde evalúan el proceso del alumno más que el resultado meramente. Los profesores te acompañan y te guían a lo largo de no solo su curso, pero toda la carrera, los vas a ver y siempre están pendientes de ti como persona, cómo te vas, si tienes una pregunta, un problema. Entonces, en todas sus evaluaciones, se centran en eso, ¿no? Que sientan ellos que realmente has entendido y lo estés aplicando de la mejor manera y eso. Y chicas, a ver, quiero hacerles otra pregunta, porque acá hay varias, entonces no quiero repreguntarles cosas para poder abarcar la máxima cantidad. Si yo quiero ir a uno de los mejores colegios de Lima, la UPC me da esas ventajas, se la hago a Valentina. Para trabajar. Exacto. Sí, tenemos mucha red, como mencioné, mucha red de contactos, ¿no? ¿Se nos fue Valentina? Se nos fue, Alexa. Entonces vamos contigo. Quiero preguntarte algo que me hacen, una pregunta que me hacen aquí es, ¿cómo es lo del inglés? La pregunta es un poco abierta, por así decirlo, pero de repente cuéntanos, ¿los chicos tienen que saber inglés a la hora de entrar a la universidad? ¿Sabes eso? Para entrar, necesitas una base, pero no es que sea un requisito para ingresar. Es algo que te van pidiendo que a lo largo de tu carrera sí te enfoques en mejorarlo, porque de hecho uno de los intereses es entrar en los mejores colegios de Lima y los mejores colegios de Lima piden un buen inglés. Va de la mano. Exacto. Entonces, bastante de tu formación en inglés depende de ti también. Es tu responsabilidad de cuánto le vas a dedicar a mejorar en el idioma. Porque es algo que valoran bastante, ¿no? Sí, y yo para contarles en mi experiencia, yo lo que funcionaba hace por lo menos 5 años era que uno entraba a un examen de inglés y lo ponían en categoría del 1 al 5. Y de acuerdo a eso, imagínate que tú estabas en nivel 3 o nivel 1, luego hacías el curso del 2, del 3, del 4, del 5, y con eso ya tenías el inglés adecuado que la universidad requiere. Así que todo está bastante, bastante encaminado. Sí. Vale, ahora sí, te hago otra pregunta, ¿o quieres seguir respondiendo la anterior? No sé, ya lo respondió Ale. Ok. Bueno, Sí, 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 entonces, a sí. ver, ¿puedo solo estudiar una carrera en educación en la UPC? ¿Y qué es la niñez temprana solamente? Ya. A ver, lo que se conoce como niñez y niñez temprana, niñez es más para primaria, niñez temprana inicial, ¿no? Tú en el último año de la carrera vas a ir teniendo distintas experiencias que te van a ayudar a conocer un poco qué edad es la que te gusta trabajar más. En mi caso, por ejemplo, yo soy niñez y aprendemos sobre, por ejemplo, ¿no? Cómo enseñar matemáticas a niños de primaria. Nos dan todas las herramientas para aprender desde esta especialización y también las de niñez temprana, cómo enseñar matemática en niñez temprana, que son es una matemática mucho más concreta, ¿no? Entonces,
Sí, los cursos, digamos que se llaman igual, sin embargo, se enseñan diferente porque el público es distinto, ¿no? Los profesores que enseñan también son diferentes. Si tú entras a la especialización de niñez temprana, vas a tener a profesores que usualmente enseñan en inicial, ¿no? Que tienen más experiencia en el tema. Y sí, eso responde a tu pregunta. Chicas, y acá tengo una última pregunta, y es algo que a mí me encanta de la UPC, de hecho creo que fue mi filtro principal para elegirla. ¿Alguno de ustedes ha hecho intercambio? No. Cuando yo Yo no entré he a la hecho. carrera, Ok. no había ningún intercambio. Ah, ok. A lo largo que no pasaban los años, el director de la carrera, Manuel, hizo bastantes convenios con Finlandia, Estados Unidos, y tengo amigas que se han ido a Finlandia y a Estados Unidos a estas experiencias. Qué Les lindo. encantó, les encantó. Poder no solo estudiar en la universidad, pero también tenían oportunidades de conocer aulas y a profesores que estaban enseñando allá. Entonces, en la universidad vemos bastante los modelos educativos de Finlandia, Singapur, ¿no? Estados Unidos, mundialmente. Entonces, realmente ir a verlo con tus propios ojos y hacer esas conexiones es bien, bien significativo. Así Que que, claro. Me has hecho recordar, perdón, Alexa. Mira, yo nunca llegué a hacer un convenio, pero yo he vivido en tres países, ¿ya? Y el país, bueno, aparte de Perú, serían cuatro. Y el país más loco, por así decirlo, donde he vivido es un país que se llama Qatar, que es un país musulmán. Y yo recuerdo que a mi sobrino yo lo llevaba al colegio, él estaba en un colegio suizo. Y la enseñanza era muy, muy chévere, muy práctica. Y aparte, lo que me encantaba es que encontrabas niños de todos lados. Realmente encontrabas niños de todos los países. Católicos, musulmanes, budistas, era otros que no tenían ninguna religión. Era increíble tener la experiencia de estar en otro país, es muy, muy chévere. Sí, y estoy segura que van a seguir saliendo más convenios. Apenas se pueda, Manuel, estoy segura que va a sacar muchos más intercambios, porque, como dices, es una experiencia muy enriquecedora. Qué chévere, qué chévere. Ojalá que todo el mundo pueda hacer en algún momento alguna experiencia internacional. Creo que suma mucho al aprendizaje, al entendimiento, a reforzar la empatía. Bueno, chicas, les cuento que ya hemos llegado al fin del webinar. Quiero agradecerles, en primer lugar, por hacer lo que hacen. Creo que es importantísimo. Yo admiro a los educadores y si son gestores, todavía mucho mejor, porque creo que se pueden hacer más cosas. Así que nada, les quiero agradecer por eso y también les quiero agradecer por su tiempo. Estoy convencido que con esta entretenida charla ya muchos se han animado por seguir su vocación y pues generar el cambio que el país necesita, ¿no? Muchas gracias. Yo estoy segura que las personas que están ahí mirando, si quieren estudiar la carrera, es la mejor decisión que van a tomar. O sea, si ya están acá, ya no la piensen más, porque realmente es una de las carreras que te da más satisfacción y placer hacerlas y ir feliz a trabajar. Sí. ¿Tú quieres Y decirnos gracias a algo? todos. No, gracias a todos por escucharnos y bueno. Gracias a ti por la entrevista, Nico. Qué lindo, chicos, que hayan hablado de la satisfacción, porque realmente eso es muy, muy lindo. Bueno, ahora quiero contarle a todos los chicos y las chicas que se conectaron a este webinar que van a haber otros webinars las siguientes semanas, así que no se olviden que pueden inscribirse de forma gratuita. Y para finalizar este webinar, les cuento que les voy a dejar con un video súper bueno de la presentación de la carrera a cargo del director, que yo creo deberían verlo. Nos vemos, chicos, y que tengan una excelente semana y gracias a ustedes dos, chicas. Chao, nos Chao, muchas vemos. gracias. Los dejo con el Gracias. video. ¿Alguna vez te has preguntado qué hace posible que un país se desarrolle? O quizás, ¿qué puede ayudarnos a convertirnos en una sociedad más sana, justa, feliz y orientada al bien común? Ambas preguntas son sumamente importantes, donde el rol del educador es crucial. Un profesional de educación tiene en sus manos la posibilidad de formar a personas para que en el futuro trabajen por su país para que logre su prosperidad y bienestar. Nuestro ADN es la innovación educativa. Te formaremos a lo largo de tu carrera mediante una serie de proyectos educativos que te prepararán para adaptarte a cualquier contexto educativo dentro y fuera del Perú. Podrás educar a tus estudiantes respetando su ritmo de aprendizaje y siempre atendiendo a la diversidad. Además, podrás integrar la tecnología cada vez que sea necesario.
serás un educador con visión internacional, gracias a nuestro innovador plan de estudios, nuestro destacado equipo de profesores, y a que podrás participar en el Congreso Internacional de Educadores. También podrás participar en misiones académicas o intercambios en universidades referentes en educación mundial. Por ejemplo, podrás ir a la Universidad de Jyväskylä en Finlandia. Podrás escoger entre dos especialidades: la especialidad de niñez, que te preparará para trabajar con niños de educación primaria, y la especialidad de niñez temprana, que te abrirá las puertas a trabajar con niños en etapa de educación inicial. El inglés es sumamente importante, por eso desde el inicio de tu carrera te prepararemos para que domines esta lengua y así puedas tener más oportunidades laborales en el futuro. Te prepararemos para que seas un gestor del aprendizaje y un emprendedor de la educación. Así, tus oportunidades laborales se podrán ampliar. Somos una facultad que se enorgullece de sus egresados. Actualmente muchos de ellos trabajan en los colegios más prestigiosos de Lima y del interior del país. Ellos están aportando con innovación, humanismo, siempre respetando la dignidad de la persona con la educación del Perú, y así lograrán transformar poco a poco nuestro sistema educativo. Muchas gracias por tu participación. Te esperamos en la próxima charla virtual.